juegan atrás, la pelota para el Chino Rochet. El clásico no tiene goles. Estamos en 25 del segundo tiempo. Levanta Rochet, la busca Piris para Nacional, Piris para Camilo. Camilo Cándido con la pelota. Camilo Cándido amaga para ir por afuera, viene por adentro. Maneja con la zurda, juega para D'Alessandro. D'Alessandro para la borda. La borda contra Piquerez. Otra falta de Piquerez. Otra falta de Piquerez. Deja seguir el árbitro porque la tiene Cantera. Cantera va jugando para el número 2, la borda va a sacar el centro sobre el otro costado para Ocampo, Campo contra Costa, trabaja Ocampo, domina Ocampo, encara Ocampo, le ganó Costa, pisa el área, va Ocampo, ¡gol! Ocampo, Brian Ocampo, el mejor de todos, el mejor de Nacional, el que había exigido, el que había forzado todo en el fondo de Peñarol, el que lo fueron a buscar en avión para tenerlo esta tarde, le da la razón a los dirigentes. Ocampo lo agarró, Ocampo lo dominó, Ocampo lo encaró a Costa, Ocampo dejó atrás al lateral y definió entre las piernas de Thompson para darle el primer grito de gol a Nacional en la tarde del parque en el Superclásico. Mire que tanto hablamos sobre Ocampo, que jugó poco en la Copa y que hoy vuelve para darle a Nacional la alegría, para que haga estallar el Parque Central a los 26. Todo el Ocampo, Nacional 1, Peñarol 0, la metió abajo en el arco de Lambón. Ganan los bolsos el clásico por Brian Ocampo, el diferente de Nacional. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Gran gol de Ocampo, se fue a Costa y cuando le salía Dawson tiró, el balón pasó por debajo de las piernas del arquero rojinegro y Nacional, que había sido menos que Peñarol, se pone en ventaja sobre los 25 minutos del segundo tiempo. Todo arrancó por la derecha, con otra vez una muy buen pase del número 10 de Alessandro, habilitando a la borda, el centro pasado de la borda, espaldas de Acosta, recibió Campo en carón velocidad, y después sí, cuando pisó el área, miró a Dawson, la mandó entre las piernas para que Nacional, que no estaba jugando bien, se ponga ventaja aquí en el parque, gana el bolso en su casa. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 de la emisora de la Copa América, con el relato de Marcelo Chino Sansó, presentado por Entel con tu nuevo plan de 6 gigas de Plicas, los gigas por un año. Acá se viene Nacional por el segundo, Camilo lo tiene, ¡gol! 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 ¡De Nacional! ¡Oh, Cándido! ¡Camilo Cándido! ¡En el debut clásico de Cándido! ¡En el debut clásico de Cándido! Cuando esta noche era otro de los hombres de la novela de la Copa América, cuando esta noche era otro de los que no se sabía qué iba a pasar, esta noche estaba en Brasil afectado con Tavares, Nacional decidió ir a buscarlo. Bueno, el primero es de Ocampo, el segundo es de Cándido, Rochet es figura, y Nacional con los tres de la selección le va a ganar el clásico a Peñarol, con un gol de Ocampo y con este de Cándido, que robó y apareció para pasar a jugar como volante en 39 y medio. Cándido mete el segundo, Nacional 2, Peñarol 0. Parece que va a ganar el bolso. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Golazo de Cándido. Robó la pelota, eludió a dos hombres y cuando enfrentó a Dawson remató muy bien, sereno, preciso, sobre el parante izquierdo abajo para poner el 2-0 para Nacional, que se ve con un marcador inesperado totalmente por lo que era el trámite del partido. Señores, la razón la tenían los dirigentes de Nacional, que fueron a Brasil para traer a los futbolistas a la selección. Primero Ocampo y ahora Ocampo, que había quedado como volante externo por izquierda, robó una pelota bárbara, invadió el área y después sacó un remate furibundo para dejar sin asunto al guardameta Dawson. Va a ganar Nacional en el parque, partido para mí absolutamente liquidado.
mucho más efectivo el tricolor, que llegando menos marcó dos goles. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sansó en una presentación de Antel. Antel con tu nuevo plan de 6 gigas triplicadas, los gigas por un año. Falta ahora en el ataque, tiro libre que va a tomar el conjunto de Peñarol. Va Dawson a buscar arriba, a pegarle la pelota. Ahí está Kevin Dawson, tratando de mandar a los suyos, bien arriba, va a pegarle la pelota Dawson. 2-0, gana el clásico, el conjunto de Nacional, el primero de Ocampo, el segundo de Cándido, levanta el guardameta, va sobre los tres cuartos, salta Nahuel Pan, busca Nahuel Pan, allí para el Canario tira para Giovanni, está cortando juego desde el fondo Nacional por intermedio de Almeida, Almeida va tirando sobre el círculo medio, la busca Gargano, Gargano para Giovanni, Giovanni para Piquerés, Piquerés para Nahuel Pan, Nahuel Pan con Trindade, tiró, pegó en el palo, el rebote, lo toma Juan Acosta, está en el área, el centro, y la va sacando Nacional en el fondo, otra vez la toma Acosta, y volvía del offside, Nahuel Pan, señoras y señores, se terminó, ganó Nacional, ganó Nacional, los tricolores han ganado en el parque recibió el clásico, después de 92 años, y Nacional lo gana por 2-0, el primero de Ocampo, el segundo de Camilo Cándido. Nacional hace que la fiesta sea en tres colores. Nacional le rompe el invicto que tenía Peñarol en el campeonato. Nacional corta una racha en el año anterior sin poder ganar a pesar de haber sido campeón en ese duelo mano a mano contra su tradicional adversario. Nacional, cuando peor lo pasaba, encontró el gol de Ocampo y a partir de ahí fue dueño y señor del clásico. Manejó los tiempos. D'Alessandro increíble en su ingreso, de lo mejor que mostró el partido. Los tricolores vuelven a ganar, lo dejan hundidos al equipo de la Riera en el campeonato. Saca pecho, va a lo arriba en la tabla, llega a 20 puntos, esperará mañana lo que haga Plaza, pero se saca de arriba, por supuesto, que el peso de jugar en el parque, de ganar en el parque, de encontrar los 3 puntos y dejar tocado, muy tocado a este Peñarol, que yo le diría, se queda ya sin chances en la primera parte del año. Ocampo y Cándido más Rochette, los tres de la selección que jugaron poco con Tavares en la Copa América. Ocampo algunos minutos, Rochette y Cándido nada. Ayer lo fueron a buscar los dirigentes de Nacional en una situación polémica, en una decisión pesada que le salió muy bien a Nacional, porque Ocampo y Cándido marcaron los goles y porque Rochette las pocas que tuvo las controló como habitualmente lo hace, con mucha solvencia. Ha ganado Nacional 2-0, festeja el pueblo tricolor. Quiero las primeras repercusiones, Fabián. Están en el camarín tricolor, por favor. Muy bien, vamos a buscarlo primero del Toto. Acá está el título del Toto, acá está la Silveira. Señores, lo que es el fútbol, hasta el gol que logró para Nacional allí Ocampo, el mejor jugador de la cancha era Torres. Era el rato que había ingresado, había tenido a mal traer a la defensa Nacional. Después, claro, apareció la figura inteligente de Alessandro y decisivo Ocampo con ese primer gol que cambia totalmente el trámite del partido. Pero el mejor jugador del clásico de Cournex, sin duda, mandó buscar a los tres jugadores que fueron titulares y figuras en el equipo de Nacional en la tarde de hoy para ganar este clásico. Es una victoria de 3 años más de presidencia. Es una jugada de asegurarse 3 años más de presidencia desde Cournex. Estoy de acuerdo en ese aspecto con el Toto. Dale, Claudio, quiero escucharte. Gana bien Nacional porque fue efectivo, porque sin estar haciendo un gran partido clásico, golpeó en los momentos justos. El contragolpe fue letal para Peñarol. Primero Ocampo, después el futbolista Cándido, que se estrena con el arco rival para ganar 2-0. Pudo haber convertido algún gol más, pero realmente Nacional ganó bien.